¡Y hoy, lagartijambos! Bienvenidos de nuevo. Continuamos con nuestra aventura aquí en Gatillo Muerto. ¡Gatillo Muerto! Bueno, vamos a mirar. Me voy a poner la doble Glock. Es lo primero que voy a hacer. Me voy a cambiar la doble Glock por la M16. Vamos allá. Progreso del trabajo diario, lagartijambos. Matar 75 zombies con un rifle de asalto. Bien. Me voy a volver a cambiar la doble Glock. Vale, porque la M16 era un rifle de asalto, ¿verdad? Si no me equivoco. Vale, muy bien, muy bien. Y si no recuerdo mal, bueno, doble Glock, Itaca, 175.000, 140.000. Bueno, por ahí va la historia. Estas dos son las que querría mejorar, las que me gustaría mejorar en un principio. Así que nada, vamos a... ¡Ah! Una cosa muy importante. Voy a bajarla... Si es que está al 60% ya, macho. Bueno, la voy a poner al 50%. A ver si no es tan heavy esto. No sé yo. Venga, vamos a por nuestro trabajo diario, lagartijambos. Vamos a coger los pozos, muy ricos ellos, los pozos petrolíferos. Pozos petrolíferos. Venga, vamos allá. Vamos con el trabajo diario. Que siempre 15.000, 16.000 pavos, vienen muy ricos. Protege al sobreviviente. Bueno, el hacha, qué gran... Espérate, a ver, que voy a petar el... El cerdito este. Venga, vale. A mí también me alegra verte, hombre. Tronquis. Prepárate para un escudo. Vale, viene un panzer. Bueno, vamos a tomar por culo el panzer. Oye, pero ese dinero lo quiero yo. Bueno, no está mal la sensibilidad, lagartijamos, yo que sé. Hombre, yo creo que la voy a tener que bajar un poquito más. O acostumbrarme tarde o temprano al ratón. También sería una buena opción. Espérate, a ver. Venga ahí. Venga ahí, lagartijamos. Es que lo sigo viendo muy rápido, macho. Antes giraba tan rápido, lagartijamos. Creo que no. Le voy a tener que bajar un poquito más, porque si no, no soy capaz de apuntar rápido y a la cabeza, que es como me gusta apuntar. ¡Ya! Venga, vale, perfecto. Pues 3.000 pavetes. 16.000 pavetes. 16.000 pavetes. Muy ricos ellos. Vamos allá, voy a bajarme la sensibilidad un poquito más, lagartijambos. Siempre estoy con que, oh, puta sensibilidad tal, pero no la bajo nunca. Hoy que me acabo de acordar. Vamos a darle para abajo. Y a ver qué... Hostia, es que no sé, macho. Si a lo mejor... No sé yo. No sé yo. Probaré... Venga, va que sí. Si el ratón es la hostia, joder. Lo que pasa es que me tengo que acostumbrar. Venga, vamos allá. Vamos con nuestra campaña. Nuestra campaña en Sudamérica. Siguiente misión. ¡Pájaro en el cielo! Si os preguntáis por qué acabo de salir yo en pantalla... Es sencillo, lagartijamos, es porque se me ha olvidado darle al botoncito de grabar. Venga, vamos allá. Ey, amigo, hemos escaneado toda la zona y una multitud enorme de caminantes se está aproximando, aumentando anormalmente el número sobre la marcha. Hemos detectado algunas lecturas aéreas. Vigila tu trasero, los putos Black Coats tienen el control de esta zona. Venga, pájaro en el cielo. Vamos allá, lagartijamos. Bueno, continuamos aquí en el campamento este. Venga, vamos allá. Uy, perdona. No te había visto. Creía que eras un zombie. Nice. Bueno, aquí la verdad es que no se puede comprobar la sensibilidad. Sí se puede comprobar, pero tampoco. Como va más lentito el antiaéreo este. No es lo mismo, lagartijamos, la verdad. Pero bueno, un 10% menos se nota. Pues es que ya lo he bajado un 20, qué cojones. Venga, vamos, vamos, eso es lo que quiero, dinerito. Venga, seguimos. Oh, yeah. Ah, no, es para allá.
Helicóptero, derrúmbalo. Yo lo derrumbo, hombre. Pero si le estoy cascando. Tan difícil es tirar al suelo el puto helicóptero. Ahí estamos. Mira, un cerdito. Vamos. ¡Vámonos! ¡Allá! Joder, lagartijambos. Se están flipando con la campaña, ¿eh? A mí, bueno, 9.000 pavetes muy ricos. Para el bolsillo. Buen trabajo, Kyle. Supongo que ahora estamos 1-1. Un avión contra un helicóptero, ¿eh? Aquí estamos rastreando los Black Coats y saben que estamos de camino. Así que ahora tenemos que reunir información sobre los prototipos de isótopos radioactivos cerca de la planta nuclear. Esto debería abrirnos un poco los ojos sobre cómo controlan las multitudes. A mí no me ha abierto nada, chicos, si te digo la verdad. Pero un momentito. ¿Cuánto era la doble Glock? Si es que para la doble Glock ya tenemos de sobra. A ver si consiguiéramos para la Itaca. Sería un puntazo. Venga, vamos allá, vamos con un poquito de war. Aunque la war ya la tenemos más que pasada. Vamos con un poquito de war. Venga, operations. Operaciones, agatijamos, vamos allá. Con la M16, que es el trabajo que tenemos que realizar hoy. Bueno, va un poquito mejor. Va un poquito más lentito. Vale. Me puede valer, yo creo, lagartijambos. Creo que me puede valer. Madre de Dios, si es que no hace nada de daño. No hace nada de daño. ¡Uy! ¡Vamos! Easy prey. Puta, se lía a cargar ahí en un momento en el que... ¿Ya se ha acabado esto? Madre mía, pues sí. Se le acaba pronto a esto la munición. Joder. Venga, vamos. Construyendo. Construyendo, lagartijambos. Venga, va, que viene un Panzer. Lock and load. Venga, ese Panzer rico. Hostia, qué guapo el tema de las granadas, macho. Qué guapo. ¿Ha parecido ver un cerdo? No. Sí. Pero no, yo lo había visto por ahí. Venga, vamos. Ah, vale, algo mejor a punto. Algo mejor que antes, lagartijambos. No está nada mal. Una más. Vamos allá. Voy a ir tirándome balitas. DM16, que me hacen falta. ¡Ay, va! Me hacen falta. Gracias. Hostia, esa la ha dejado sin los dos brazos. Al loro. Al loro, Manolo. Mira, otro cerdito. Venga ahí. Venga, ¿cuántas balas tengo? Bueno, no está mal. Vamos allá. Venga, venid, zombies, venid. Vamos allá. Venga, lagartijamos, a ver cuánto nos hemos conseguido. Creo que poquitos, me parece a mí. Me han salido pocos. Pero dinero. Dinero muy rico. La verdad es que vamos consiguiendo dinerete ya. Sí, señor. Bueno, 36 llevamos. 36 llevamos, lagartijamos. Venga, vamos a hacer un defense de estos. Defense. Con la misma. Mira, y encima tenemos aquí para recargar munición. O sea que me va a venir de puta madre. Me va a venir de puta madre siempre y cuando no se me cuelen por la ventana. Que es la putada. Si aquí se te cuelan por la ventana queda gustico.
Bueno. Mueren rápido. Venga, vale. Vámonos. Madre mía, la de zombies que me están viniendo, lagartijamos. Venga, fuera. No os podéis acercar tanto, cabrones. ¿Tú dónde vas? ¡Vámonos! ¡Ay, va! Bueno, este granadita. Que si... ¡Ay, va! Que ya no tengo munición aquí. Joder, ¿habrá más munición por ahí? Mira, un cerdito. ¿Habrá más munición por ahí? Quizá dentro del camión. No será posible. A ver si dentro del camión hay... hay munizado. Sí. Oh, yeah. Pues perfecto. Vamos allá. ¡Vámonos! Me cuesta, de todas maneras me cuesta un poco más apuntar. Yo creo que todavía le tengo que bajar un pelín. Quizá ponerla al 35%. Vale. Venga, voy a aguantar aquí. Me mola. Me van viniendo poco a poco y me los voy cepillando, lagartijandos. Venga, vamos. ¡Uy, va! Venga, vale. Bueno, está claro lo que vamos a mejorar, lagartijamos. Porque la Ítaca ya solamente mata si... si te pones al lado del Jambo. Si le disparas desde un poquito más lejos... pues claro, les tienes que cascar en el... en todo el cabolo. Les tienes que cascar en todo el cabestro porque si no... no los matas. 9600 pavetes. Sí, señor, sí, señor. Así me gusta a mí. Sí, señor. ¡Venga, esos 75! Sí, señor. Pues muy bien, lagartijambos. Bueno, me faltan 2000. Me faltan 2000, que yo creo que lo vamos a hacer ya. Los vamos a hacer ya y así nos quitamos de tonterías. Venga, vamos a hacer un Seek and Destroy. Pero ahora sí que así como esto ya me lo he conseguido. Me voy a poner aquí las doble clock, que me gustan mucho más. A ver, que me voy a bajar. Me voy a bajar un poquito más la... la sensibilidad. Para que no sé. Yo creo que a lo mejor con... con 30% a lo mejor es demasiado bajo, ¿no, lagartijambos? No sé, ahora lo descubriremos. No, la verdad es que es... es cojonudo, o sea, es justo lo que necesitaba. Justo la sensibilidad que necesitaba. ¡Ahí va! ¡Venga, muere, hostia! Venga, vale. Madre mía, la doble Glock mata fatal ya. Con esto de que el virus mutó. Ha dejado, la doble Glock ha dejado de matar ya, lagartijambos. Mal, muy mal. Espérate que no me estoy. No me estoy fijando en el puto. En el marcador ese que me va marcando el porcentaje de los altavoces. Mira, aquí hay uno. Vale, venga, vamos allá. Vamos allá. ¿Dónde está el vomitrón ese de los huevos? Ah, míralo. No está, ¿dónde está? ¡Ay, va! Vale, ya sé dónde está. Toma. Venga, tírame un mapita o algo, desgraciado. Madre que os parió. ¡Uy! Venga, vamos allá. A todo esto, si yo podría ir con el hacha perfectamente. Con cuidado de que no me jarten, porque ya me han dado tres hostias seguidas sin venir a cuento.
Claro, pero es que yo con el hacha no le puedo cascar a esto, ¿o sí? ¡Ay, va, pues sí! ¡Hostia, qué fuerte! Sí, señor. ¡Vamos! ¡Vámonos, puto hacha, madre mía! ¡Sí, señor! La hostia en vinagre es esto, lagartijambos. ¡Madre mía, el hacha! ¿Dónde está el último? Por aquí. Por aquí tiene que estar. No, por aquí se puede ir, pero por aquí no está, desde luego. Ah, mira, sí. ¿Este será el último? Me cago en Ross. Uno, queda uno. Venga, vale. Queda uno que está para el lado contrario. Vámonos. Por aquí. Sí. Por aquí suena a lagartijambos. Míralo. ¡Ey! ¡No me deja! Me cago en todo. Venga, ahí. ¡Puta madre, lagartijambos! Sí, señor. Hostia, cómo mola el hacha, macho. Cómo los zumba. Hasta que mute el virus. Una vez que mute el virus ya me puedo olvidar. Pero de momento zumba que te cagas. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, lagartijambos. No sin antes poner a mejorar la señora Mr. Itacations. Hostia. Hostia, va a hacer pupita, lagartijambos. Madre mía. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por haber estado conmigo, lagartijambos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Everything changes.